Ni pérdida, estoy contenta que no gaste. Me quedo ahí. Porque no salen ni el niño, mis números salieron. Así que, mejor así. Thank you.
entran allí y acá se abren los túneles para que le tome fotos antes que se cierre, que cierran a las 4 todos. Vaya, ahí está bien, tío. ¿De qué país es? ¿Oyó? Esto es lo primero que se construyó. Ahí se firmó Prison Break. Zona 3. ¿Oyó? Vaya, eso es lo que también quería una niña de escuela. Se va, ven que voy a la explicación. Ven, no le han dicho nada. Ven. ¿Qué va? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? ¿Cómo es el gastón? No, igual. Venga, no, venga. Todo aquel que quiere escuchar la historia puede venir acá, como siempre he dicho, solo nunca van a perder tiempo. Venga, mi niño, te encuentras en el primer edificio que se construyó en Panamá. Estas son las bóvedas, data de 1673, porque usted en antes no estaba en las bóvedas, ¿ok? Estaba en el paseo Esteban Huerta. Así que sacarlo. Este edificio fue de Colombia. Acuérdense de eso, que Panamá todavía no se había separado de Colombia. De pilastra a pilastra colgaban a los prisioneros. Los colgaban, les pegaban y en las heridas les metían cangrejo. Dos, le echaban agua salada en las heridas. Tres, lo arrojaban por la ventana, caían al mar a los tiburones. Cuatro, abajo de nosotros subía la marea a 3 pies de altura y se ahogaba a los prisioneros. Es aquí donde se firmó Prison Break Zona 3. Ven que voy a abrir el túnel de la ciudad de Panamá. Ven. El que desea venir conmigo y aprender. ¿Ok? Venga. Gracias.
Thank you.
Restaurant es la terraza más alta del campo, se ve toda la ciudad. Puede ser un éxito, es una cosa que se ve en el Thank you.
Buenas, hola, bienvenido al museo. ¿Es la primera vez que nos visitan? Sí. Bueno, como no tienen tanto tiempo de exposición, para mí con una breve introducción, el museo es sobre este piso y aquí usamos 5 exhibiciones para enseñar acerca de la comunidad Kuna. Y lo hacemos explicando las artes que esta comunidad indígena hace a mano, como por ejemplo la mola, que como ven a la izquierda, es un arte textil que hace la cultura Kuna para poder explicar sus tradiciones a través de la simetría. Te recomendamos un recorrido libre, comenzando por la primera exhibición acá. Solo recuerden que las puertas se abren con los botones del costado y cualquier consultita estará de para ayudarlos. Bienvenidos. Pasen bien. Hola, thank you.
hace sacando al amor que uno ama. Allá yo hablé con el líder.